Buen día a todos. El día de hoy presentaremos este reporte ligado al mes de noviembre de 2020 para las empresas que están en el sector de diseño. Este sería nuestro segundo informe de estas empresas ubicadas en el área de diseño y pues veremos a continuación este informe para el mes de noviembre y algunos históricos de lo cómo ha ocurrido o aconteciendo pues este 2020. Esto es con el fin de presentar algunos datos o análisis relevante en comparación a algunas variables como salidas o ingresos de esas empresas de mente a factura que se dedican a estos proyectos por encargo, pero solo en el área de diseño. Tenemos este índice, aquí vamos a tener 9 apartados, 7 de ellos utilizaremos algunos datos o mencionaremos algunos datos importantes, un apartado número 8 donde veremos las conclusiones y por último el 9 que mostraremos algunas proyecciones ligadas solo para el mes de diciembre. Comenzando, tenemos este análisis del forecast. Esta sería nuestra primera gráfica. Esta justamente es una gráfica que vimos en el anterior video donde, donde mostrábamos el mes de octubre. Esta ocasión mostramos nuevamente para tener este compilado para el mes de noviembre. Y por mencionar, tenemos estas dos líneas principales, esta línea en color azul que mostraría la meta inicial 2020, es decir, esta meta que realizamos a inicios de año, es decir, en enero, para conocer un poco cómo iba a estar aconteciendo estos ingresos de estas empresas de diseño durante todo el año. Sin embargo, como bien saben, pues durante esta contingencia por COVID, pues hubo esta crisis en México, y por ende tuvimos que recalcular una nueva meta actualizada este año y justamente es esta línea color verde que se ve punteada de esta forma, donde estaríamos mostrando un decrecimiento de México pues de un menos 8 a un menos 10% respecto a lo que ingresaron estas empresas de diseño. Ahora ponemos esta o mostramos esta nueva línea color amarilla que mostraría ya la realidad de estas empresas, es decir, lo que han logrado pues cobrar durante este año. Aquí vemos una pues, similitud en este caso de esta línea color verde y esta línea color amarilla, justamente mencionando que estas empresas desafortunadamente pues sí tendrán un decrecimiento para este año 2020 ligado hasta un menos 8, incluso hasta un menos 10% de lo que ingresaron el año pasado. Para el análisis de la demanda tenemos que estas empresas de diseño presentaron un decremento del 13%. Sin embargo, aún es uno de los meses más altos de demanda, es decir, justamente con noviembre, octubre, agosto, incluso febrero, pues suman a esta línea de pequeños o algunos 4 meses donde la demanda pues es alta. Por ende, pues este decrecimiento pues no es tan notable o tan drástico como ha tenido algunos decrecimientos de otros meses pasados. Para la parte del análisis de la cobranza, para el mes de noviembre se presenta un incremento del 42%. Además, hay que destacar que a partir de junio hasta el mes de noviembre, pues este nivel de cobranza básicamente se ha mantenido constante y en esta línea pues prácticamente horizontal durante estos últimos meses, lo cual es muy bueno. Quiere decir que a partir de junio pues estas empresas han tenido pues estos niveles un poco más estables y no han tenido pues estos pequeños desajustes de ingresos para ellos. Para la parte de análisis de proyectos terminados, justamente en noviembre vuelve a presentar una baja de hasta el 78% de estos proyectos cerrados. Es decir, a pesar de que ya habíamos tenido una recuperación en 2 meses pasados, noviembre vuelve a decaer incluso hasta un 78% y prácticamente teniendo estos niveles de cierre de proyectos donde los meses fueron pues un poco más golpeados por esta crisis que son pues de abril hasta agosto. Para la parte de análisis de gastos, tenemos que estos gastos en estas empresas creativas de diseño, en noviembre se presenta una disminución del 26% de su gasto, es decir, durante todo este año básicamente estas empresas han tenido que ir disminuyendo sus gastos, principalmente porque como vimos en las primeras gráficas, estas empresas desafortunadamente sí están siendo muy golpeadas por la crisis que es por COVID-19. Para ello necesitamos esta comparación justamente de gastos cobranza y vemos que en estas empresas especialmente apenas hay un poco de utilidad o margen de separación entre el gasto que están ejecutando mes a mes y la cobranza que están realizando. Y justamente en noviembre, debido a esta pues, baja considerable para las salidas que están teniendo, los gastos que están teniendo en noviembre, se da que esta diferencia entre gasto y cobranza pues apenas los gastos están equivaliendo al 49% de los ingresos. Es decir, el 51% pues se vuelve utilidad de la empresa. Caso que no se había visto durante los meses pasados.
si hacemos un repunte o vemos la gráfica después de antes de octubre, vemos que estas líneas entre la línea color azul y la barra color verde eran muy cercanas. Ahora en noviembre, debido a esta pues disminución en los gastos, pues la utilidad básicamente se va pues al 50%, lo cual es muy bueno para estas empresas. Estas empresas en gastos ligados a colaboradores tienen un promedio de gasto del 36%, siendo un mínimo del 30% y un 45% solo para este mes. Es decir, a pesar de que reducen pues estos gastos para los gastos generales, afortunadamente los colaboradores no son estas personas golpeadas por esta caída o baja de disminución de gastos, sino son otros gastos ligados más a la oficina, pero los colaboradores siguen teniendo pues siguen siendo pues el gasto más equiparable para una empresa creativa de diseño. En el área de precios tenemos estos proyectos que fueron demandados para el mes de noviembre, pues vinculados a los niveles que habíamos mostrado anteriormente en el video de octubre. Justamente en esta ocasión para el mes de noviembre tenemos que el nivel 1, estos proyectos de 0 a 50 mil pesos, fueron demandados, bueno, de toda esta demanda fueron 45% de este nivel 1, y además hubo también proyectos sumamente demandados que corresponden al nivel 3, que serían estos proyectos que van de 100 mil hasta 200 mil pesos. Es decir, esta demanda para estas empresas de diseño, afortunadamente, a pesar de que tienen proyectos demandados pequeños, igualmente tuvieron demanda de proyectos que están en un nivel un poco más alto, como son el nivel 3 e incluso hasta el nivel 4. En el área de las trampolines tenemos estas trampolines que están teniendo los proyectos o llámenlo ustedes mejor como cláusulas que pues tenemos en los contratos con un cliente o en este presupuesto que le brindamos al cliente de lo que va a costar este proyecto. Y estas pequeñas cláusulas que ustedes ponen, aquí lo llamaremos trampolines porque pues serán pues como estos saltitos que tendremos que dar a unas restricciones, a unos obstáculos que se puedan lograr presentar en esos proyectos. Desafortunadamente para estas empresas que están en el área de diseño, pues no hicieron uso de ellas. Es decir, en ninguno de estos proyectos que cerraron durante este mes usaron alguna trampoline. Y el por qué es importante generar una trampoline, ¿no? Porque es muy importante pues tener aquí una pequeña cláusula que indique o que para que nuestro cliente se porte de manera correcta y que esta cotización inicial que nosotros presentamos al momento de iniciar un proyecto se cumpla o parezca lo más posible a esta. Para ello vamos a tener un ejemplo. Justamente aquí vamos a poner un proyecto que se vendió y que se cerró para el mes de noviembre. En esta ocasión tenemos estas tres líneas o estas tres flechas. La primera tenemos la parte roja que mostraría el peso de las restricciones. Llamemos estas restricciones algunos obstáculos que tendamos que brincar o que se podrán presentar en un proyecto. Y por el área de la parte, pues esta flecha verde que mostraría el poder de negociación ligado pues al insider o la persona que va a vender este proyecto. Aquí es muy importante poner que el insider o el director de ventas que va a vender este proyecto al cliente justamente va a ser la persona pues principal para poner o hacer uso de estas trampolines. Es decir, poner una pequeña cláusula ahí en el contrato de decir que pues estos insumos que nosotros vamos a requerir algunos documentos, pues se entreguen antes de iniciar el proyecto o que se entreguen en los cinco primeros días de iniciar el proyecto, justamente para que nosotros no nos atrasemos con algún otro pedido que sea vinculado a estos insumos que nosotros necesitamos y que nuestro cliente no los tenga que dar. Justamente estas pequeñas cláusulas ayudarán a que esta cotización inicial versus la cotización final se parezcan mucho más y no pues perdamos esta utilidad que estamos teniendo. En este caso, para este proyecto tenemos esta utilidad de los 84,419%, es decir, un 70%. De todo lo que vamos a cobrar de este proyecto, la utilidad con la que nos vamos a quedar es el 70%, donde tenemos dos sábanas de pagos, la primera a 5 días de iniciar el proyecto y el segundo a 60 días. Es decir, justo como acabamos el proyecto y lo entregamos, ellos nos pagan la totalidad del mismo. Esta es nuestra cotización inicial.
Aquí le vamos a tomar una foto para tener pues en cuenta cómo fue que iniciamos o cómo o fue lo que vendimos al cliente. Nuevamente tenemos estas dos líneas, donde la línea roja muestra el peso de las restricciones y la línea verde muestra el poder de negociación. Y justamente ahora, pues estas líneas desafortunadamente hacen lo que no quisiéramos que nunca sucediera en un proyecto, es decir, se cruzan. Esto quiere decir que el poder de negociación no fue suficiente, o más bien no hizo uso de las trampolines, o incluso peor, ni siquiera las puso en el contrato, es decir, ni siquiera pensó poner alguna cláusula o ponerla y que el cliente la firmara, y por ello, pues este poder de negociación cae abruptamente y por ende el peso de las restricciones sube, ¿no? Así como el poder de negociación, mientras más poder sea o más fuerte sea el poder de negociación, las restricciones pues van a ser mucho más suaves o incluso no se van a presentar. Y si este de poder negociación realmente es muy débil, pues este peso de estas restricciones van a tener toda la libertad del mundo de salir adelante y presentarse durante este proyecto. Y justamente es lo que ocurre en esto. Aquí hay que poner hincapié en esta sábana de pagos. Anteriormente teníamos igualmente dos sábanas de pagos, sin embargo una 5 días y la segunda 60 días, que es lo que ocurre aquí en mente. Se cumple la primera sábana de pagos a 5 días, pero ¿qué pasa con la segunda? Por lo mismo de que este poder de negociación pues, fue débil, el proyecto no solamente pues, estas líneas se cruzan, sino que además se alarga, es decir, a partir de esta línea que habíamos punteado de color morada, que era la utilidad, terminaba en esta parte del 50, de entre del 55 al 75, pues prácticamente la duración del proyecto se va al doble. Por ende, la segunda sábana de pagos ocurre en los 145 días. Entonces, además de sumarle este cruce de estas dos líneas, el segundo pago de esta sábana de pagos, pues se desplaza abruptamente de 60 a 145 días. Y un tercer, pues aquí, punto desfavorable. ¿Qué pasa? Pues que esta utilidad que habíamos prevista del 70%, pues desafortunadamente tenemos una pérdida de menos 16.560. No solamente pues perdemos utilidad, sino que nos desfalca totalmente este proyecto porque pues estos pagos que habíamos previsto que se iban a dar en tales días, pues ocurren muchos días después y además este proyecto le terminamos regalando a nuestro cliente pues trabajo. Que si bien pues entregamos un proyecto bonito y saludable y que a nosotros nos gustó mucho y que al cliente le gustó mucho, pero nosotros después de todo terminamos pagando al cliente por hacer el trabajo, no el cliente nos termina pagando a nosotros. De ahí la gran importancia de generar estas trampolines, principalmente vinculadas al designer o al vendedor, X persona que se dedica a esta parte, justamente para que no ocurra este cruce de estas dos líneas y que este proyecto, los proyectos que puedan estar entrando, pues pierdan utilidad. Justamente estas trampolines irían ligadas pues a estas restricciones que tenemos aquí mostradas, ¿no? Serían estas trampolines que no hicimos en la parte de aquí de arriba, entre ese desplazamiento de las líneas colores verdes, no ejecutamos alguna trampoline, alguna cláusula vinculadas a las restricciones que se presentaron pues al término del proyecto. Estas restricciones que se presentaron durante el proyecto es lo que nosotros sabíamos de haber anticipado y poner una clausulita ahí para que no se desfalcara totalmente el proyecto. En el punto 8 tenemos las conclusiones. En general, el mes de noviembre presentó un decremento de la demanda en 13%, un incremento de los ingresos del 42%, e igualmente el cierre de los proyectos disminuye en un 78% a comparación del mes anterior. Los gastos disminuyeron el 26% y lo que ayudó que estos gastos pues equivalieran al 49% del total de los ingresos y por lo tanto pues el 51% restante fue utilidad. E igualmente pues un dato favorable fue que los gastos a los colaboradores se siguen manteniendo en este promedio del 36%. Y un dato muy bueno igual porque los proyectos que fueron demandados para este mes de noviembre fueron proyectos del nivel 3, proyectos que pues afortunadamente traen un buen ingreso para las empresas y estos proyectos del nivel 3 pues acumulan el 44% de la demanda general para este mes de noviembre. Sin embargo, un dato desfavorable, como ya lo vimos, pues estos proyectos que se cerraron para el mes de noviembre pues no presentaron alguna trampoline. E incluso estos proyectos que no presentaron trampolines pues tuvieron pérdidas de utilidad.
lo cual es muy dañino y hay que tener ojo porque posiblemente esos proyectos, que a pesar de que vendamos proyectos nivel 3 y que tengan ingresos muy favorables, si no ponemos sumamente atención en las trámpulas, estos proyectos de nivel 3 se pueden convertir en proyectos de nivel 1. Por último, mostramos las proyecciones. En este caso tenemos la proyección de cobranza al mes de diciembre y prevemos un crecimiento del menos 12%. Y para la parte de la demanda, prevemos un crecimiento del 16%. Y bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente reporte.